Good morning, everybody. Sorry. Good evening, teacher. Sorry. I was thinking. Hello, teacher. Hello. Good evening, everybody. Good evening. Good, sorry. Levantando, teacher. No, come on. Aunque cansado, me siento de trabajar todo el día, me ha tocado pesado. Encima tuve que salir a algo y después tuve que salir a otra cosa. No me he quedado tiempo comúnmente de descansar. Lo poco que a veces puedo descansar en medio de cosa y cosa. Entonces, no, teacher, una buena ducha y como nuevo. Ah, sí, no. O sea, así parece, pero la verdad es que el cuerpo se cansa más a mi edad, Daniel. ¿Usted? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿20? Puta, quisiera. ¿Qué es esto? Uy, pintamos toda la casa, pero ¿qué es eso, niño? No, pero no, gran halago que me hace, no molesta. 30. 20 años. Bueno, pero está en 30. Sí, correcto. Vaya. Yo no, pero 20, no, dije, no, ya pasamos los 20. Ya, yo ya llevo 40, Daniel. Ah, vaya, yo quisiera ya estar como usted, bien asentado. Ah. gracias. Bien afectado, ese ¿cómo es? Bien asentado, ya. Ah, vaya, pues bien afectado y así. No, no molesto, no, bien asentado. Todavía estoy algo saludablón, no se preocupe, todavía me he hecho mis jugadas, he hecho mis mascones. Ay, bueno. Ahí. Eso, rato. Por ejemplo, terminé el torneo con 3 goles y 3 asistencias. Bueno, pues ya. Está bueno. Sucede, todavía. Tengo. Pero bueno, a veces también se resiente el cansancio. Más que hoy es jueves todavía, imagínense. Yo ya, hoy sí, estoy igual que ustedes, ya queriendo que sea viernes. No, hombre, profe, una ducha, ya le dije, como nuevo, como fresco. Una ducha con agüita trabajo. Caliente. Mire, una ducha con agüita caliente en una tina. Fantástico. El problema es que no tengo ni agua caliente ni tina. El agua caliente se arregla rápido. Sí, se pero pone la tina no. En la cocina. Sí, pero la tina el no. Es mejor todavía, profe. Un guacal. Ya no, ya de esos de aluminio ya no quedan con los que lo bañaban a uno. Del barril, hombre, de cuya. Good evening. Al estilo, good evening, al estilo japonés, es cierto. Si no, profe, métase mejor a un guacal grande. Sí, no, pues sí, al estilo japonés, no han visto los japoneses antiguos que era un barril algo grande así. Ah, de como de madera, ¿no? Ajá. Sí. Pero ni modo, es jueves y no es viernes. Y ni modo, hay que seguir. Hay que esperar unas cuantas horitas más. Bueno, de aquí a que sea viernes, mañana, por ejemplo, a que sean las 8 otra vez del viernes, 24 horas, 24 hours. Y para dormirse, otras 26, 27 horas. 27. Sí, ya, pero ya faltaba, no, ya no es pero nada, faltaba más ya no el es lunes. Nada. Tiene ya razón. No es nada, por eso. Ya falta menos días para vivir. Cabal. Así que, eso también. No, ya. De hecho, creo que ustedes y yo ya con el módulo estamos algo así. No, no te estés durmiendo, pues, profe. Vamos, yo le digo, pues, sí, que estoy friqueado. Hoy estoy así. Ya, no, yo creo de... que, ¿qué le puedo decir? Ya estamos. Bueno, a ver qué les cuento, ¿va? Me costó, pero digamos, ya venía de otro módulo y justo terminando el módulo anterior me lo dieron a ustedes, o sea que yo no tuve nada de descanso. Terminé el módulo pasado, creo, el 30 de octubre creo que lo terminé. El primero agarré con ustedes y luego solo descansé el 2 y he sentido 2 meses así de... Igual nosotros, profe. But more money, more money. No descansamos. More money, yeah, that's it. Problema es que ya lo debes todo. That's so bad. Yeah, problema es ese. Más que hoy la vida va más cara. Pero, ni modo, chicos. Hay que, los maestros tenemos que... Ustedes, creo que todos... No, quiero ver. Oscar creo que no ha faltado ningún día de todos los que están acá. Yvonne creo que tampoco.
Exactly. Ajá, de ahí quizás todos. Y el profe, obviamente, que ha tenido que no puede faltar. Teacher, yo tampoco. Ah, sí, Lupita, es cierto, ha estado enferma, pero ahí ha estado, tiene toda la razón. Ah, casi que le tira la sacapunta. Bueno, good evening, everybody. Welcome to the English for Work program. Today is Thursday, November 24th. 2022, and Delia, welcome, Delia, and welcome again, everybody. I'm happy to see you here, and we are gonna study English as always. Let me see, what do we have on the menu? Good evening, teacher. Okay. Okay, guys, let's gonna study today. Let me see something. Let me just wait a minute. Vemos bien pocos todavía, ¿no? ¿Ah? Ah, vemos bien pocos, le digo, no estamos todos. Sí, no, pero ni modo, according to the schedule that we have, I have to start, you know? Yes, I know. That's why I know some of you. I know, but always, I mean, always they are like, they are adding, you know? Okay, and as I told you, welcome to this course. Let me see, this it's going to start to this is okay, as always, welcome to the English for Work program, basic module number 2. My name is Carlos Alexander Najarro, that's me. Today is November 24th, 2022. Oh my god, spelling, basic spelling. What's up, ways? No, sorry. How to use would like to. That's our topic for today. How to use would like to. Yesterday, we started to study the ways to report a problem, okay? And remember that the ways to report a problem, we use would like to. Okay, para decirlo de manera más polite. ¿Puedo decir I have? Yes. But the polite way is I would like to. Me gustaría reportar un problema. Y ya después dice el problema. I would like to report that my computer doesn't work, that my, I don't know, my mouse doesn't work, my software, or my TV, or my sharpener, maybe, I don't know, or my stapler, I don't know, all the things that you use, that is stationary things, okay? The stationary things that you use, like maybe you don't have clips, or you don't have a stapler, or you don't have a holder, I think so, I don't remember how do you say it. Is it a holder or not, perforadora, don't remember. Or I don't know, I mean, but the point is that you have, or you want to report a problem, then you use, I would like to, okay? That's it. So that's the topic that we started yesterday, I would like to. Dejo de compartir entonces, y repórtenme un problema que tuvieron el día de hoy. Vamos. Voy al chat, los oigo, los leo. Reporten en el chat un problema que tuvieron el día de hoy. Me gustaría reportar que no me encendió la computadora, no me contestaron las llamadas, el teléfono no sé. Yes, teacher. Ah, vamos. Los leo. Un problema que tuvieron el día de hoy. Lo reportan. No sé, no encendió
puncher, si no es puncher, punchado, no. Ajá. Hello, I'm reading your messages on the chat. You have to report a problem that you have today. Hello. Eso, primero, vamos. I would like to report a problem with my desktop remote. Okay. Ya tenemos uno, Ivonne, perfecto. Cuidado con Ivonne, hackea, no mentiras. I'm just kidding, Ivonne. I would like to report. No me hagas esa fama. Mentiras, Ivonne, I'm just kidding. I would like to report that the truck doesn't work. No funcionó el camión, perfecto, David. No fuimos a trabajar, no funcionó el camión. No. I would like to report that subsystem. I'm having trouble with the remission report. Ah, perfecto. Que estoy teniendo problemas con el sistema de remisiones. Ajá, the subsystem. Perfecto. Vamos. Ya tengo tres problemas. Solo tres, niños. So sorry, I don't know what happened with my. I would like to report a problem. Esos problemas no se pueden reparar, Ramón. Hello, this is Oscar. I would like to report a problem with my computer. It doesn't turn on and I try to fix by myself. Problem. Y también es it. Solo it. No es it's. It doesn't turn on. Ok, perfecto. ¿Quién más? Y vaya, pues vamos, los demás. No veo sus problemas, chicos. No me vayan a decir, teacher, hoy tuve un buen día. No tuve problemas para nada. Good evening, Salazar, Mr. Salazar. I would like to report that there is no paper jam in the printer. Perfecto. Daniel Enrique Hernández, sí, no, o sea, no vaya a ser que hoy salga usted con que hoy tuvo un fantástico día, teacher. Todo me funcionó. Everything works, come on. Every single day you have problems. Like Ramón could be with the boss. Quiero reportar teacher. Un problema con mi jefe. Teacher. Hi. Quisiera decir que vine tarde por culpa de un compañero. I would like to report I come back home late, but somebody that doesn't do the work. Huh? A coworker doesn't do the work. Yes, maybe. Uh-huh. Yeah, maybe. No hizo su trabajo y me lo cargaron a mí. Podría ser, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ponerlo de una forma elegante, Débora. No pésimo, ¿verdad? Yeah. Teacher, never teacher. Bye, los demás. Ya, Débora ya está salvada, ya me lo dijo oral. Los demás. Vamos, niños, quieren aprender, tienen que poner vocabulario y todo eso. Si no, vamos, nos va a costar más. En la medida, it's the problem in my job. Always passes for me. Always passes what? Passes by. ¿Cómo no entiendo, Daniel? ¿Se me deslizan o qué? I mean, every single day, I mean, sometimes a disagreement with the boss or maybe like problems with, I want to report a problem because I couldn't get in the CGS. Okay. Por ejemplo, yo tuve ese problema, digamos, hoy no pude entrar en el CIGES, que es la plataforma, el sistema de gestión educativa de El Salvador, CIGES. ¿Ah? ¿Do you teach, gracias, teacher? Hi. ¿En el Ministerio de Educación? Sí. ¿También? ¿O en un colegio? Yo trabajo, soy
maestro del sector público, por así decirlo, Débora. Oh my goodness, teacher, you have money. Ah, no, come on. Sí, and mira, Débora, you know why I have a lot of money, that's why I'm working here. I'm tired, very busy. How many words do you have? 3 with this. Ah, me gana, yo tengo 2. Oh, yeah, that's why. Si ahorita no creo, ¿alguien tiene más de 3 trabajos? Levanta, raise your hand. I had 3 words too. Come on. 1 year ago. You told me 2. No, 1 year ago. Ah, really? Uh-huh. Okay. You know, how do you feel? How does it feel? Good. I felt very, very, very stressful. But when I received the money, I feel in that way that I feel. I have to tell my home freelance 3, the vendor. You are a vendor of fireworks also, Oscar. Oscar is complaining that he has 3 words. 4, come on, Oscar. ¿Qué más hace? Good evening. I was having trouble with connecting. Okay, JC. I have 2. Town hall, yeah. My home and freelance, 3. And after the vendor, 4. Ah, okay. Oh, my God. I work as an auditor, and I work as a teacher, too. Ah, yeah. I work as a teacher, and I work as a facilitator. Facilitator about what, teacher? In Safford, they are called like that. Facilitadores. Oh, okay. We are teachers, but they call facilitators. I would like to work within Safford. Really? Why you don't? Yeah, because... maybe I am able to teach something in a financial or account? Yeah, you can. I mean, you have to go to Siemens Street, and you can ask for the trainings to certificate, and after you can work. Oh, really? Yeah. Interesting. Yeah, you can do it. We can be co-workers, and after you can be my students in English, but you can be the number or the contact to know about it. Huh? Can you share the number or the contact? I mean, I don't know. I really, I was certified in 2016. I think so that I lost the contacts, but you can go to Siemens Street. Because there are the offices, the principal offices of Insafor. So, we can do it, boy. What? ya me quiere quitar la chamba, Débora. No, we can do it, guys. We can do it. Come on, Débora. You can do it. We support vamos you. A enseñar Photoshop también, entonces. Ah, vaya, no. Please. Y tiene bastante ustedes. ¿Por qué? Hombre, muévanse. Después van a terminar todos así con 6 trabajos. Oh my God. Y con un montón de estudios, niños. Ahí donde me ven todo. Pulgosito tengo hasta máster, ya le dije. Ay, no. It's missing. For me, es lo único que me falta. Nah, después hay que seguir doctorando. No, yo, aunque a usted así lo vea así, pero ahí donde me meto ahí, tengo, ya le dije, acabo de terminar un máster. Así... Congratulations. Nah, thanks. Okay, I'm gonna go for the attendance, and after I'm gonna see the studies or the topic that we have for today. All right, the conversation. No todos escribieron, niños. ¿Cuántos cafés tomo al día? How many coffees do I drink today? Nah, just at home, 2 or 3, 2 maybe. No more than 2 today because I'm very tired. Maybe I'm drinking a 3. I'm drinking 3. Yeah, what? Huh? Liters, no? Litros, 2 or 3 liters de café. No, come on. No, yeah. I mean, cups. Just cups. No, not that, not that uh-huh. measure. Uh-huh. Yes. Believe it or not, I like the coffee, but I don't like... 1 cup is 1 liter. Huh? 1 cup. You say 1 cup like that. No, come on. Let me see the attendance list, guys. Me estaba consolando al principio del día pensando que era viernes, pero ya recordé que jueves. Yeah, thank you. I think so too. You too, I mean, everybody, I think so. We are wishing
that today will be Friday, but it is not, guys. Today is Thursday. Let me see something. Oh, come on. Okay. Just I'm doing this. Okay. Let's go and see. Brian Alessandro Martinez Cortez. Because I'm going to buy tomorrow. Okay, Alice. Claudia Ivonne Calderón de López. Present, teacher. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Present, teacher. David Alexander Méndez Orellana. Present. Good, David. Débora Estefany Serpas Vidal. I am here. Good. Delia María Valladares Orellana. Valladares de Orellana. Good. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Good. Elvina Lupita Herrera. Your teacher. Good. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Present, teacher. Good. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. I am here. Good. Maynore de Nilsson Salazar. Okay. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Okay. Sí, ya lo mencioné, Minor. Okay, Néstor Joel, Néstor. No está Néstor. Oscar Armando Flores. Yes, sir. Good. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Good. Okay, Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. Nice. Okay. They are listeners. Acabo de cenar. ¿Dónde? Por eso el internet se lo dio. Present, teacher. Lo siento. Nada, don't worry. I'm just kidding, you know. If not, I'm gonna sleep here. If I don't do that. Okay. What do we have in agent? Display PPT and participant repeat model pronunciation on telephones. Then they practice the conversation. Sven, I don't have it. Let me see. Teacher. Hi. Una pregunta es, ¿le dijeron algo sobre el problema que yo tenía en la plataforma? No, no me han dicho nada, fíjese. Ya, lo que a veces tarda en contestar inglés corporativo, pero ahorita primero vamos por la clase. Lo voy a volver a reportar para ver eso. Oye, a ver, por ejemplo, aquel día que pedí que incluyeran el nombre de Lupita, como a los 3 días me contestó la asesora. Thank you. Okay. Bien, vamos a ver entonces. Comparto pantalla. Vamos a ver el diálogo. Tenemos por ahí. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay.
Veamos, usemos pues a Oscar. Oscar, ayúdeme, Oscar. Yes, teacher. Vaya, ayúdeme, Oscar, y que me ayude Débora, vaya. Okay, Débora, are you ready? I am María. Okay. Okay. Mike Hernandez, IT department. IT. IT. IT department. Hello, Mike. This is María. María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button, and I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right back, right away. Right away. Yeah. Thank you, guys. Welcome. Perfecto, niños. Ahí ven una vez más la conversación. Está, ya le voy a decir en qué página. Y pues así se volvemos a reportar problemas. Lo mismo, o sea, hoy vamos a usar, vamos a ver cómo se usa el would like to, pero vamos a, obviamente, nos sirve básicamente para reportar problemas. Vamos a ver un poco. Aquí está lo medular. ¿Cómo se usa el would like to? Obviamente, how to use sentence, how to form sentences with would like to. Veamos, podemos usar como casi en todas en inglés, existe la positiva, la afirmativa, perdón, o positiva, la negativa y la interrogativa. Aunque esto lo estamos usando para reportar problemas, usted debe de saber que estos son los usos. In the positive, we have to use subject. Oh my God, sorry. Subject. Let me see. We're going to take notes. So, in subject, in positive, we have to use subject plus would plus like plus to plus verb base form. Example, I would like que lo puedo pasar y decir I like to go on vacation. I would like to report a problem. Negative, subject plus would plus not plus like plus to plus verb based form. You wouldn't like, wouldn't like to make him angry. No te gustaría hacerlo enojar. You wouldn't like to make him angry. No te gustaría hacerlo enojar, okay? Y last question. Would plus subject plus like plus to plus base form. Like plus noun sometime. Would you like to go swimming next week? ¿Te gustaría ir a nadar la próxima semana? Estas son las formas en las que se usa el would, ¿ok? Así se usa, es decir, en la positiva, en la negativa y en las preguntas. ¿Tienen preguntas hasta aquí, chicos? Teacher, solo puede repetir cómo se pronuncia you would en el negativo. Ah, you wouldn't. Wouldn't. Or would not. What are bail? I mean, both are valid, sorry. Wouldn't, or would not. But it's better to say wouldn't like, in this case. Wouldn't. Any other question? No questions, guys? Teacher, solamente se puede utilizar la palabra report. Otra palabra no, para... se usa, de hecho, ya que lo pregunta Débora, es que esto se puede usar para cualquier verbo, es decir, cualquier verbo, casi cualquier verbo, obviamente. Pero entonces, para decir que tengo un problema o algo, o
no sé, otra palabra que se podría utilizar. No, o sea, decir, no, porque lo que pasa es que es de la forma más común de decir, me gustaría reportar. Ud es algo así como, es un modal para darle, digamos, un toque educado. Polite. Ajá, es como, de hecho le conocen como, ajá, como ese tiempo, ¿cómo se conoce en español? No recuerdo bien, o sea, pero es un presente, es un tipo de presente. Es como me gustaría. Pero es como, o sea, se escucharía mejor decir, I would like to report that my computer doesn't work, o I would like to say that my computer doesn't work. Ah, no. Tengo que decir to report porque la regla dice que el would tiene que ir con el like y con el to. ¿Sí me doy a entender, Débora? No. Yeah, but I would like to know other way to report something. I don't know. Podría decir, I would like to tell you that my computer doesn't work, pero eso podría decirlo. Me encantaría decirle que mi computadora no funciona. I would like to tell you, pero digamos que no suena la expresión. No es que no se pueda decir en este caso, pero no suena. La expresión más común es I would like to report. De hecho, creo que el siguiente tema es otras formas elegantes de usar el verbo could. Lo van a ver, por eso no se pierdan las clases. Pero por lo menos en el caso de would like to, se tiene que usar así, digamos, para reportar un problema. Es la mejor forma. No quizás es la única, Débora, pero sí es la mejor forma de decir. Por ejemplo, usted le va a decir a su jefe, me encantaría o me gustaría decirle que tengo este problema. ¿Ah? No es que, hey, mire, la neta es que tengo este problema. O sea, no puedo usar eso, aunque me pareciera quizás. Pero lo mejor es decir, I would like to report. Porque es la forma más estética. Y es la forma más estándar. Ustedes deben de aprender inglés estándar. O sea, decir, ¿habrán otras formas? Sí, pero a ustedes se les pide que, por lo menos, pues para lo que están estudiando, para aplicar a un trabajo, es bien como, ¿cómo le diría? Es bien hasta antiestético, por así decirlo, si usaran otra expresión. Eso es lo que sucede. Por eso es que la mejor forma de decir es I would like to report. Quizás sí se puede decir de otras formas, pero la forma más estética y más estándar de language es I would like to. Hay una película, creo, que se llama My Fair Lady. Es una película, pero de los 50. Ahí enseña hasta cómo pronunciar, y lo que quiero decir es esa estética que se guarda todavía bastante dentro del idioma. Por eso es que se usa así. Dejo de compartir. Eso es lo que sucede, esa estética que todavía, digamos, debe de tener el idioma, el lenguaje, cuando yo me dirijo a alguien, que en este caso, la mayoría de veces, si yo estoy reportando un problema, se lo estoy reportando a mis superiores. Ese es el detalle. Es decir, no me estoy refiriendo, hey, mira, cherada, la neta es que va, pues ya la regaste, o como dicen en el buen salvadoreño, que no puedo decir aquí la expresión. ¿Ah? Entonces yo reporto de esa forma. No lo diga, ya la... Sí, exacto, por eso no dije. Eso es, Débora. Ok. Bien. Veamos entonces. Déjenme ver. Y vamos, Daniel, no sé. Exacto, Daniel. Se comprende el término. Bien, los voy a meter a su breakout room. Vamos a hacer breakout room y vamos a empezar a trabajar en esta página. Página 42. Página 42. Y página 43. Vamos a hacer páginas 42. Y páginas 43. Ok. Eso vamos a trabajar primero. Páginas 42 y 43. Tratemos de ensayar el diálogo. ¿Ya lo vieron? No se me aburran. No digan, mire, ya lo hicimos. Sigan y traten de hablar en inglés. Ok. Igual algunos habrán hoy que
van a estar dentro de, no sé, porque están ocupados o algo. Veamos, ahí estamos. Ahí están, páginas 42 y 43, ¿ok? Si no pueden hablar ahorita, háganlo aunque sea por chat, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer esto, vamos a practicar el diálogo, vamos a completar estas oraciones. Luego vamos a la 4 y imagínense una pieza de equipo. En tu trabajo está quebrada. Escribe 5 requerimientos acerca de ella. Ok. Me gustaría que la limpiara, me gustaría que la cambiara, me gustaría que la revisara, qué sé yo. 43, 44, de verdad. No, 42 y 43. Bye. Gracias. De la conversación vamos a hacer eso. Sí, también hay que practicar la conversación. Así es. ¿Y hay que hacer cuántos problemas? 5 problemas creo que dice ahí. ¿Y el ejercicio? Vamos a trabajar página 42, dije. Vamos a también practicar un poco la conversación. Luego vamos a completar estos ejercicios. Luego nos venimos acá y vamos a imaginar una pieza de equipo en nuestro lugar de trabajo que está rota. Y vamos a hacer de 4 a 5 requerimientos acerca de ella. Me gustaría que limpiara la máquina, me gustaría que cambiara el mouse, me gustaría que me cambiara la pantalla, qué sé yo, o que me cambiara el cable del teléfono, no sé. ¿Ok? Eso sería. ¿Queda claro? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, okay. Yes, sir. Good. It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Exactly. Is there a message in the control panel? Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Good. Luego completan esto. Luego nos vamos a la siguiente página y leemos un poco acá e imaginamos una pieza de equipo en nuestro trabajo que está rota y escribimos de 4 a 5 requerimientos acerca de eso. Mire, fíjese que, no sé, digamos, el teléfono tiene un sonido extraño. Me podría cambiar. I would like you to change the wire. I mean, me gustaría cambiar el cable. I would like you to clean the phone. Me gustaría que limpiara el teléfono, qué sé yo. You will not speak to the supervisor. Got it?
Yes. Yes. Okay. Bueno, aquí todos están por chat igual, pero me imagino que me están oyendo. Sé que pues están ocupados, algunos vienen todavía de camino, qué sé yo. I'm alone, teacher. No, aquí está Delia. Aquí está Alessandro también. Y aquí está Juan Ramón Navarro Díaz. Es Alessandro Cortés, ahí está. Lo que pasa, minor, es como ya le digo, que la mayoría pues aquí están más ocupados. Comparto que vamos a hacer, pues en el caso de ustedes, si no van a practicar mucho el diálogo, pueden trabajar más en la parte de esto. Primero, del mismo diálogo, completen estas conversaciones. Luego vamos a esta parte y en esta parte imaginen una pieza de equipo en su lugar de trabajo que está quebrada. Escriban de 4 a 5 requerimientos acerca de eso. Mire, la computadora no funciona. Ah, me gustaría que la limpiara, me gustaría que me cambiara la pantalla, me gustaría que revisara el internet, me gustaría que revisara el cable de alimentación. Mire, el teléfono no funciona. Ah, me gustaría que lo limpiara. Creo que todo generalmente requiere una limpieza. O me gustaría que lo cambiara esto, que le cambiara el cable o la silla. Me gustaría que la pintara de nuevo. No sé. O sea, estamos hablando de equipo de trabajo ahí donde ustedes, ¿ok? ¿Me doy a entender? Do you understand? Yes. Todos en el primer. Oh. Sí. Oye, está bien participativa, Estela, me llega. How do you would like to the second, right? ¿Cómo? How to use or would like to is the second. No. Exercise. ¿Qué quiere decir? No. How to use would like. ¿Cómo usarías? Pero es que esa es how do you. Generalmente las preguntas con would es harías. Would. Ajá, would you like to. Es como este podrías o irías a cenar, digamos, o irías a desayunar conmigo. Would you like to would you like to have breakfast with me? Okay. Pero ahorita más que eso estamos poniendo reportes de problemas, Daniel. En la última parte estamos viendo en la parte que les compartí acá, por ejemplo. En esta parte vamos a poner, por ejemplo, 5 requests, o sea, 5 cosas que usted quisiera, digamos, que le apoyaran con el equipo que está dañado. Ah. Equipo puede ser cualquier cosa, digamos. La puerta, digamos que la puerta de su oficina está dañada. Miren, me gustaría que la pintaran. Me gustaría que le revisara las bisagras. Me gustaría que revisara la manija. Y me gustaría que le hiciera una limpieza para poder generarle un caso. Entonces, eso así. Ok. Ok. ¿Eso se compara? Sí. En la primera solo es completar las partecitas del diálogo, ¿verdad? Igual después también pueden ensayar el diálogo, Estela y Daniel. Ok. To fix. ¿Cómo sería, Débora? Would you like? Would like, no. Would like. Would like. Uh-huh. Would like. Would like to fix her printer. It's correct. Would like. Lo que pasa es que, ajá. ¿Qué están diciendo? A ver. O sea, Débora quiere que le arregle su impresora. Ah, sería que le revisen, ¿o qué? Que se la arreglen, que la reparen, fix. Ah, fix, ajá. Ah, entonces sería, I would like... Pero para hacerlo en tercera persona. Ya entendí su punto. Ah, pero igual, el would siempre, el would cambia a las terceras personas. Cambia. Ya entendí su punto.
Eso es lo que quiero. Así que si le explico, tengo que dar otra, veamos. Pero sí, ya entendí. Vaya, teacher, tengo una duda, por ejemplo, en la página 44, ¿verdad? Sí. Nos muestra la forma de usar el would like to. Exacto. ¿Cómo leeríamos la forma contractada? Wouldn't o I, depende. Pero en la parte donde dice el singular, hidden. Ah, he'd like. Solo he'd. Yeah, he'd like to. Sí. No, no tenemos que hacer el sonido del will en ningún momento. No. Solo he'd like to. Okay. Ajá. Thank you. Thank you, thank you. Entonces, Oscar. Yes, tell me. Sería en tercera persona, como estaba diciendo. He would like. ¿Ah? He would like. She would like. Oh, she would like. She would like. Uh-huh. She would like to fix the computer. Él debería reparar la computadora. O he would like uh-huh. to fix también puede ser she'd like to fix her printer. Uh-huh. Okay. Okay. Podría ser she would like to change the mouse. Mande. She would like to change the mouse. Yes. She would like to change her mouse. Her mouse. Su mouse. Sería teacher her mouse o the mouse. Depende, porque si es her mouse se está refiriendo al mouse de ella, y si es de mouse es el mouse que me imagino que debe ser mío. Her mouse. Her mouse. No sé, o sea, le está diciendo a él que repare el mouse de ella. Sí, she would like to change her mouse. Ah, bueno, ahí sí, she would like to her. A ella le encantaría cambiar su mouse. Erika también hoy está bien participativa. Amazing. Teacher. Hi. Podemos, si yo estoy reputando mi impresora. Ajá. Yo voy a decir, I need to clean it, to take the power source. Ajá. I need man. No, pero es como to fix, to change. Ah, tú. Sí, porque siempre es I would. Vale. Por ejemplo, digamos que usted le dice a él o a ti, le dice, por ejemplo, ya está tratando con el IT que le ayuda. Y usted le dice, you would like to fix my computer, you would like to change my screen. Tú deberías de cambiar mi pantalla, tú deberías de cambiarme el mouse, tú deberías de limpiar esto, ta, ta, ta. Tú deberías. Sí, porque ya le está diciendo a él. ¿Cómo se dice tú deberías? You would like, I mean, en este caso es como así como, me gustaría que limpiara mi mouse, más que tú deberías, es más, como me gustaría que me cambiara el mouse, porque está como diciéndole, digamos, que lo haga, pero de una forma elegante. You would like to clean my printer. Vaya, por ejemplo, you would like to clean, exacto. To clean it, nada más. No, to clean. No, to clean. To clean. Teacher, hello. I would like you to clean the phone. ¿Cómo? I would like you to clean the phone. Se puede esa, no me quería meter a esa, Erika, pero sí se puede. Es que esa implica ambos pronombres. Y sí se puede.
Ajá, sí se puede. I would like you to. Entonces usted lo que viene es a desangrar a la compañía. Sí, es otra forma de construirla. Ya que la usted la mencionó, va a tener que decir, no la quería decir. No es por nada, va, sino porque a veces ya después les puede complicar un poco más el contenido. No es porque esté guardando el conocimiento para mí, sino que a veces ya después va a decir, uy, no entendí. Pero sí se puede hacer eso, Erika. Teacher. Hi. Para decir, the hand wash basin is broken. ¿Cómo? The hand wash basin is broken. Oh, the thing is broken. My key is broken. Ajá. Uh-huh. Podría decir, I would like to report a problem. Esa podría ser una, my key is broken. Mi teclado está quebrado. Y podría decir, you would like to change. Tú deberías o tú tendrías que cambiarlo. O me encantaría que cambiara mi teclado. You would like to change. Tú tendrías algo así como que tendrías que. You would like to change my key. De qué bonito. ¿Quién? Tomar si te lo vengan a dejar frente a la casa de él. I'm leaving. La basura le vienen a dejar a uno. Ay. Format. Air condition. Sí, eso es aire acondicionado. They would like to. Solo que ahí le falta algo. They would like to. Buy, maybe. To have, maybe. Minor. To have, to buy. ¿Y qué pasó aquí? Estaban bien participativos y ya de repente han quedado quiet. I am thinking. You are thinking she would like to set up the dining room table. Yes, Estela. That's okay. Okay. I can use it, for example, I would like to say. I don't have post-it. It's okay. ¿Cómo? Vale, la primera sí la entendí. I don't have post-it. No, pero la primera es I would like to say. Me encantaría decir. I don't have post-it. I don't have post-it. Post-it. Ah, yes. Ya entendí. Post-its. Mm-hmm. I would like to say you maybe
I would like to say I don't have formularies. No sé, receipts. Pero siempre, lo que pasa es que ahí es, lo que pasa es que ahí me está diciendo como me encantaría reportar que no tengo formularios. Si usted dijera, you would like to, tú deberías de, o algo así como tú tendrías que comprar formularios. You would like to buy receipts. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Solamente una vez a la clase, ¿no? Sí, sí. Sí, eso sí es correcto, porque igual, o sea. Pero yo, por ejemplo, con los que a mí me ha tocado, yo sí hago que hablen, o sea. O si no, están escribiendo. De una u otra forma, no, no. O sea, de hacerlo. Hablar. La cuestión es no, como te digo, que no se para que no se escuche como, o sea, sí. O sea, no es de amargarse uno, pues, o sea, sí, al final uno es el que va a aprender. Exacto. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Tell me, el teacher. Ya, yeah, tell me. Tiene una crítica constructiva. Sí. ¿Hacia quién? Teacher, es que estaba hablando con otra compañera y ella me menciona que a veces se pierde mucho tiempo en los grupos porque existen personas que no hablan, que no escriben, que no interactúan. Entonces ella me dice que sería mejor tal vez una vez en la clase hacer grupos y posteriormente usted explique los temas, pues, porque yo entiendo que es con el ánimo de practicar, pero otros compañeros no practican, entonces uno se queda a cero. Esa compañera tiene nombre y está en otro grupo. Ajá, obvio. Ya sabe quién es. Ya sabe quién es. Obvio. Parte de... Porque le acaba de decir lo mismo. Parte de mi labor docente es conocer a mis estudiantes. Pero... Me imagino que la que dice es Delia. No. No es Delia. No. Ok. Pero sí sé quién es. Sí, okay. Es cierto, Débora. Lo que pasa es que algunos grupos, cabal, tiene toda la razón. Y a veces le voy a decir algo que suena, y lo voy a decir aquí, pero suena así. Sé que algunos tienen problemas de conexión, pero creo que cuando los enrolaron, when you enroll in this course, o sea, más o menos... De hecho, ustedes vienen de un primer curso, asumo yo, y asumí hasta cierto punto, que ya tenían una experiencia. Por decir que ya, pues, no voy a, voy a decir algo aquí, aunque ustedes no sé. Pero, por ejemplo, y lo voy a decir así, claro, por lo menos deberían de estar con cámara encendida, deberían de tener micrófonos encendidos, y todos deberían de estar hablando. Yo me he encontrado con la dificultad acá, soy muy honesto, que la mayoría de ustedes me dice, mire, tengo cámara apagada. Está ok. Algunos hablan más bien, eso sí. Entonces, pero a veces conformar esos grupos, porque es cierto, hay algunos grupos que yo he venido cambiando a veces a la gente, porque hay gente que me dice, mire, teacher, voy a estar de oyente, estoy trabajando. Mire, teacher, voy a estar acá, no puedo. Mire, teacher, por ejemplo, vengo en el bus y todavía no me puedo conectar, voy a estar solo con el celular. Hoy, por ejemplo, vi algunas compañeras bien participativas, pero ya después como que se volvieron a quedar así como que, ¿qué pasó acá? ¿Ah? Pero voy a tomar en cuenta la sugerencia, Débora, tiene mi palabra, y voy a ver hasta dónde puedo hacer. Oye, Débora. Thank you, teacher. No es con el ánimo de... No, está Deborah. Bien. Tiene, no se preocupe, Débora. Yo, y voy a decir algo, soy muy abierto a las críticas. Yo, es más, yo pienso que uno debe de criticar con respeto y con prudencia. Uno debe de decir lo que a uno no le parece. Eso siempre, yo soy parte de eso. Yo soy formador como docente, enseño eso a mis estudiantes. ¿Ah? Entonces, tiene toda la razón. Y no se preocupe, Débora. Ah, aprecio la crítica. De hecho, creo que Tatiana lo ha sufrido en otros grupos.
Sí. Hoy creo que está en un grupo hablo. Bien parlanchín, pero le ha tocado estar en grupos en los que... Sí. Pero yo... Sí, no, hoy está en un también. Grupo bien parlanchín. Es que quizás, teacher, agregando un poquito, pues, no sé, porque a mí a veces he sentido eso, pero tal vez pudiera usted como explicarnos más. Y quizás a la vez, no sé si será bueno como traducirlo, porque a veces cuando usted habla con Débora o alguien que sabe, yo, ¿qué están diciendo? ¿Por qué se ríen? Y así, o hablan muy rápido y yo trato de captar, y en lo que trato de captar una oración, ya terminaron de hablar ustedes. Clámele a Débora y a Oscar, que los puse con el diálogo ahí. Exacto, ¿no? A veces que hablan o Débora pregunta en inglés y yo estoy tratando como de ¿qué están diciendo? Ya idea. Me perdí. Ajá. Yeah. Entonces, y con eso de los grupos, no sé, quizás pudiera dividirnos a los que podemos hablar y a los que... Lo que pasa es que a veces hay quienes pueden hablar y quienes no, fíjese. Voy a mencionar el caso que mencionó Oscar. Por ejemplo, Delia es de las que más habla. Pero hoy está ocupada y de así, de romplón al principio, mejor teacher, voy a estar de oyente. Estoy ocupada, no puedo. ¿Qué me dijo? No puedo estar hablando. Y yo la comprendo, pues. ¿Ah? Entonces, igual, como he dicho, a veces, por ejemplo, alguien se ha enfermado. Bueno, no sé, alguno, creo que alguien... Oscar conoce a Jaycee, ¿no? No, teacher, no. No, ah, bueno, ah, pero alguien me dijo... Solo a Ramón. Compañero, ah. Y yo participaba mucho antes. Sí, Ramón, por ejemplo, es un caso. Ramón vive en una zona en la que casi no hay internet y a veces casi siempre viene manejando, ¿sí o no, Oscar? Sí, correcto. Entonces, va, él casi por más, y ayer estuve con él, digamos, se quedó conmigo los 10 minutos, pero me dice, teacher, yo sé, me dice, pero viera que aquí en mi zona es bien complicado, me dijo, que en mi zona casi no hay internet, me dijo, y cuando viene ese barre, me dijo, entonces, por eso constantemente me salgo, me dijo, y además, a veces ya me dice, mire, vengo manejando, además, creo que una zona también más, que la señora más rural. Llega, ¿no? Vive en una zona más rural, él, y pues sí. Sí. Está bastante retirado de ajá. Ah, de pues a partir de eso es bien difícil, como le digo, conjuntarlo. Pero igual, para cerrar la charla, voy a tratar de tomarlo en cuenta, Débora, hasta donde la capacidad y las clases lo permitan. Eso va para todos, ¿ok? Okay, okay, got it. Es difícil complacer a todos, pero... pero voy a tratar hasta donde me permita. Débora is angry. Is angry. No, lo que pasa es que igual va a ser cabal, digamos, a veces unos aprenden, otros no. De hecho, ella es la que a veces cuando le ha puesto en un grupo bien callado, ella me dice, teacher, nobody here, nobody speaks. Y por eso la manda cuando están los porlanchines. Ah, no, ya tengo cuidado de asentarla con la gente que hable, porque si no, she gets a mean like her. No, y entiendo que también pues ha ingresado para participar, para aprender, pero igual ya voy a ver eso a veces, aún con todo y las dificultades que presenta al tratar de homogenizar los grupos. Ok, van para afuera, dice ya el teacher. Exacto, van para afuera. Ok, guys, hemos trabajado un poco en eso. Vamos ahora, vamos a tener un poco. Would like to, ya dijimos que se usa, o sea, es el que usamos para reportar problemas, pero no es exclusivo para reportar problemas. O sea, puedo usar would like to para diferentes otras situaciones. ¿Ah? Entonces, ahorita por WhatsApp voy a compartir una página. Y lo sacaré del grupo solo para efectos de la lista. Luego vamos a contestar y les digo, permítanme. Está cargando esto. WhatsApp.
Oh my God. Permítanme entonces, me ocurrió un detalle. El sueño. Permítame, estoy teniendo un problema with the WhatsApp. That's why. This is a Skynet. The Skynet is being activated. Yeah. 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 Okay, I got it. Ya me volví a conectar con la Skynet. ¿Cómo es? Hasta la vista, baby. Oh. No, ya. Okay. Hasta luego, eh. Vale, ahí está. There it's open. Yo creo que ya lo mandé. Okay. Hola. Hello. Hello. Va, Estela, ahí está Daniel. Ahí está la página. Vamos a completar. ¿Qué hay que hacer? Completar las oraciones. Por ejemplo, would like to. Would like to. Y buscamos un verbo que le quede a la oración. Allá arriba hay varios verbos, pero hay que buscar uno que le quede a la oración. To go shopping. Sí, my en ese también, like ese sí. Ese sí. To play soccer. That would be to play soccer. Yes. Maybe. Soccer ball. Maybe, I don't know. That's why you have to answer. What does that mean to read? What? To write or no? Read es leer. To write, read. Escribir. No, read. Leer. For la que está abajo de bye. Ay, Daniel, quiere que se las conteste todas. Vaya, pues equivóquese. Salud. Tengo que ir a la otra sala, Daniel. Ahorita voy para la otra sala. So sorry. A ver que no me abierto. O to go shopping. My family would like to go shopping.
To go shopping, sí. Porque vamos a utilizar la de arriba, ¿verdad? Yes. Sí, las opciones que están arriba. Okay. David. Would like to play soccer. A soccer ball. No puede ser entonces to play. No. To buy a soccer ball. Maybe could be to buy. Ahora le tienen que dar sentido a los verbos. Yes. Okay. David would like to buy a soccer ball. Uh-huh. They would like to I had it. Well, try to read to sleep. It's bright to play. My family would like to go shopping. Exactly. To go shopping. Yes. David would like to play a soccer ball. No. To have. Maybe. No. David would like to play a soccer ball. She would like to, I mean, creo, haha. Teacher, hello, minor. Sería how. My family would like to drive. No, to drive, no. Y no es will. Tampoco, con my family ya no tengo que usar los pronombres. Ah, por ahí vamos, pero to go a, no sé de dónde sacó el to go a shopping. To go a shopping, maybe minor. Exacto. My family would like to go shopping. Perfecto. ¿Cómo es eso, minor? ¿Cómo es eso, minor? Exactly. They play the guitar. Tengo la 1, la 2, la 6, la 8, la 9 y la 10. Me falta la 3, la 4, la 5 y la 7. La 3. Sí. I have to have. I wouldn't. I wouldn't no, like.
No, pero porque no, aquí está. Porque la segunda imagen. Ahorita. No, no está la misma referencia. Ajá, cabal. Cierto, sí, ya, ya. Sí. Yeah. I would like to do my homework. Hola, hola. Podría ser in the table. Ajá, o on the desk. Yeah. Mm-hmm. Entonces sería para contestar. I would like to do my homework. On the desk. On the desk. Ajá. ¿Dónde ves? Mete el teacher, me puede ayudar. I'm a what, guys? On the school. No, o puede ser tarea, at the school. Es tarea, no. Tendría que hacerla en la casa. Sí, bueno, pero también, cuando vaya, yo las hacía en la escuela era chivo porque no llegaba a hacer tareas a la casa. Ajá. Yeah. Pero no todos los niños quieren quedarse. Oye, entre más rápido salen para ellos mejor. Sería bien la respuesta, teacher, esa. I would like, de la primera. Where would you like to do your homework? I would like to do my homework in my home or at the desk. At home. At home. At home. Puede ser on the desk. Yeah. Puede ser un lugar específico. Yeah. Digamos. It's a free answer, I mean, it's an open answer. Okay. O sea, es una respuesta libre, es una respuesta abierta. No, aquí no hay, digamos. Por lo menos sí tiene que estar bien la estructura, ¿verdad? Pero de ahí al final el complemento puede ser cualquiera. Okay. What movie would you like to watch tonight? Vamos a salir a la attendance list y luego lo voy a volver a ingresar, okay. Y termina. I would like to watch a scary movie. No, la de, ¿cómo se llama? La de, y si quiero decir que no quiero ver partidos, no, que no quiero ver películas sino partidos, así sería. I would like to watch the matches. No, I don't want to watch movies. I would like to watch the matches. The matches. Matches. Match es partido, okay. Así como tendrías que negar primero que no querer ver películas y después. Ajá, I wouldn't like to watch movies. No quisiera. I would like to watch matches. FIFA World Cup. Yeah, FIFA World Cup. Yeah, that's it. Teacher, no se escucha. No se escucha, teacher. Teacher, no se le escucha. Okay, so sorry, attendance list, guys. Right now, yeah, no? Ah, that's not mine. This is mine. Let's gonna go with attendance. Brian Alessandro Martínez Cortés. Again. Brian Alessandro Martínez Cortés. Good. Claudia Ivonne Calderón de López. I'm here. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Here, teacher. David Alexander Méndez. Present. Good. Débora Stephanie Serpas. Present, teacher. A veces no me escuchan, así que por favor me indica. Sí, no, ya lo escuchamos. Delia María Valladares de Orellana. Present,
Edwin Antonio Escobar Jiménez. Elvina Lupita Méndez Herrera. Your teacher. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Present teacher. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Present teacher. Juan Carlos López. I'm here, teacher. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor Edenilson Salazar. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Oscar Armando Flores Rodríguez. Yes, sir. Roberto Antonio Serrano Cuellar. So sorry. Good. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. Continue finishing the exercise. Please get into the breakout room, guys. Hello, teacher. Hi. What about Estela? And Estela was speaking too much. Good. Go to. I would like to go shopping. ¿Qué pasó, Estela? Pero estaba hablando bastante. Hoy ya se me pasó el chat. Sí, es que ya las terminé, pero no sé si están bien. Así que la voy a poner primero en el grupo para que me digan. No, hombre, vamos. Ahí en el chat. Me deja aquí a Daniel solito. That's hard. I'm so sorry for you. ¿Y en bus o en carro? No, en una ambulancia. Ah, bueno. Poner las sirenas y ya. Puso la sirena y nos tiramos todos los chorros rápido. Oh, ventaja, ¿verdad? Teacher. Hello. We have a Tao. Tell me. How do you say desvelado in English? Stay up late. I'm stay up late. How do you write that? Stay up late. Teacher, ¿y sleepless qué es entonces? También es como no dormido, pero no puede ser desvelado, o sea, decir sleepless. Esa palabra es muy, muy lógica para traducir. Sin dormir. Stay up late es como una palabra compuesta, como, o ¿cómo se llamaría esa? Sí, es una palabra compuesta. Pero es más complicated. Pero es la común. Ok. Vaya, o sea, no había oído sleepless. Película, dice, Noche de Venganza.
Ah, pues esas son las que no me dejan dormir. La venganza. Por eso no duermo. Insomnio puede ser. Ajá, insomnio. Insomnio, pero no desvelarse. Una cosa es tener insomnio y otra es desvelarse. Desvelarse es stay up late. Pero cuando uno se levanta temprano también es desvelo. Eso se llama madrugar. How do you say madrugar? Madrugar es otra cosa, madrugar, oye, sí, está bien. ¿Qué pasó? Aquí está Lupita y no la oigo. Como no haya estado platicando. Ah, estoy bien cansada, Ticha. No es mi día. No tiene pan, quizás por eso. No get up early. Me tiene get que mandar, Oscar. Get up early es madrugar. ¿Qué pasó, Lupita? Me tiene que mandar. Get up early. Get up early, exacto. Levantarte temprano. Hoy me comí una. Sí, levantarse temprano, eso es madrugar. Una quesadilla especial. A mi doble. Ajá. Ya no he comido el pan ahora. Sí, get up early. Tienen socados y la pulpita está sufriendo más. Get up early. Rise early, ajá. Eso es. Okay, thank you. You're welcome. Get up early. Get up to watch the dawn of the time. What's up here? Hello, sir. Hi. And the practice three, read the question, match each on the picture and answer each question. Yeah. Match es como saber cuál es, pero eso podemos ignorarlo. Solo es, match es como llevarlas con una línea a cuál es la pregunta que se refiere. Ajá. Okay, so what movie would you like to watch tonight? Porque yo veo ahí la picture para mí. I would like to watch the movie with my family. Ah, pero entonces ahí, ajá, podría ser. Pero okay. Más que ahí le está preguntando qué clase de película es la que quiere ver. What would you like to? Yeah, sorry. What movie would you like to watch tonight? Ah, I would like to watch a terror movie, or I don't know, a scary movie, or an action movie, maybe, or a sci-fi movie. You got it, David? Yes, thank you. Okay. Alessandro y Minor. Hannah would like to dance at the party. Hannah would like to dance at the party. Hannah would like to dance at the party. Yeah, good. Hannah would like to dance at the party. Good, Minor. We would like to read a book about birds. We would like to read a book about birds. Perfecto, good. Continue in that way. I want to in the bed, in the sofa, in the bed. La segunda sería, what movie would you like to watch? No sé cómo se pronuncia eso. Tonight. Yes, tonight. And what movie would you like?
What movie should I? No, es que no le pronuncie la L. Si le pronuncia la L, se va a morir pronunciándola. Es would. Sin la L, would. Estela. Ajá, would you like? Would you like? Exacto, Estela. ¿Qué película te gustaría ver hoy? For example, we. I would like to watch a movie. I would like to watch a terror movie or a sci-fi movie, a scary movie. Oh, I don't know. Or we can use we would like. Yeah, we would like to. Also. Yeah, or she would like. Watch a terror movie. A terror movie, yeah. That's right, buddy. Le echan huevo y le echan leche, ¿verdad? Entonces, pero ella come huevo, pero cuando quiere hacer eso no quiere que le hagas. In English. In English. Yes, explain that kefis, they call kefis. Kefis, what's that? Kefis is prepared. Yeah. Oh. Kefis. Pero mire, bien calladitas tienen a todas las chicas aquí. No sé. We talk about desserts. The what? Dessert. Ah, desserts, yeah. Which one? Flan. Yeah, I don't know. What is the Kentucky's dessert that you were talking about? I want to prepare. Which one? Chicken as Kentucky. I would like to prepare also. Yeah. But my wife don't want because the preparation needs eggs. Ah. So she doesn't like them. Uh-huh. But she eat eggs. But she doesn't like to prepare with chicken. So just she eats eggs. It's confused. But, sometimes you know what do you have? What you have to do? You have to prepare. When she tastes, maybe she will eat it. Mm-hmm. But I need prepare that when she don't see me. Yeah, when she doesn't. Because the last weekend. Yeah. I prepare a meat. Ah, okay. With cream cheese. Ah, okay. But she don't want it. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Really? Mm-hmm. Oh my God. Yeah, it's the same with me here. I mean, always I prepare if I prepare eggs, I like with tomatoes, onions, and pepper. Mm-hmm. But my family just like with alone. I mean, we can say alone, just the egg fried on the pan. And I like to fry, but you know, very slides the onion, the pepper, the tomato. And I take my time to do it, but they don't like it. Yeah. I know, I am doing the same. Say, yeah, say you. Mm-hmm. My family love when I cook, especially my father. My father asking why do you use garlic in the garlic in the, yeah. Yeah, my family loves when I prepare in Holy Week. I prepare the torrejas. Oh yeah. I am a specialist. I am the specialist preparing that one. Really? With milk? Ah yeah, I prepare with milk, with dulce de atado, I think so, everything. Because I don't like with sugar. Uh-huh, it's so much better with milk. Yeah, that's it. In atado. Mm-hmm. Yeah. They are the original one. The other one are copies. I don't know what is the red. Let me Yeah. Like a toast, no, French toast. Yeah, like the French toast. Yeah, the French toast, they have less egg, I think so. Yeah, but I love it. The French toast, I like the French toast of Burger King. Uh-huh. They prepare it well. Yeah. I never, I,
I never eat. Ah, oh, man, you have to eat it. You have to give yeah. like a little like un gustito. Es como decir hacer un huevo entortado, ¿no? No. Ajá, I know that is like maybe omelette. Ajá. Huevo entortado. Sí, sí. That is Salvadorian. Es like with loroco? Ah, maybe. Yeah, that's the only way that my mom could with loroco. Okay. Oh, it's very nice. I like it. You know what? I don't like the egg. But when my mama cooked me, I love it. Oh, really? So yeah. You have to try when I do. I prepare, you know, as I explained to Oscar, I prepare with, onion, pepper, tomato, very slight, you know, very chopped. I mean, I chopped all of them. I chopped them, I slice, I mean, and I fry very well. I mean, I like to eat all vegetables. Yeah, me too. Mm. Maybe we grew up with that one. That's why. But nosotros crecimos, le voy a traducir a Tatiana. We grew up. Nosotros crecimos, Tati. We grew up with that, in that way. Lo como lo dice muy rápido. Thanks. Que nos entiende, grew up. Ajá, pero es grew up. How do you say huevos estrellados? Ah. I mean, that is like... Porque scrambles no son... Quiero ver... I don't remember. Fry eggs, ¿no? I mean, fry eggs. How do you say... Huh? How do you say berenjena? You say also... I know. Se dice eggplant. Exactly, eggplant. Thank you. Yeah. I love eggplant. My mom cooks very well. She cooks it like with butter. Yeah, no, but like and onion too, Yvonne. No, but she cooks yes. like without anything, just alone, just like in Spanish you call like sudadita. No, porque es algo acidita o amarguita. No, pero she cooks very well. I mean, I'm not making a commercial for my mom, but she cooks. Really? Fantastic. My mom says, yo cocino por obligación. Now my mom also says that, but she learned to do it, and she was at the U.S. for 10 years, and she learned. That's the reason why. Yeah, she cooks very well when she was here before she went to the USA, but after that she goes to the USA. I mean, after when she came back, I mean, she cooks better, still better. I mean, sounds good. Yeah. ¿Ya terminaron la hoja, chicos? Yes. Rápido, hace rato. Yes. Ya la vamos a revisar porque quiero que me hayan puesto los verbos de acuerdo a cómo están. ¿Ok? No solo ponerlos. ¿Verdad? Okay. Ya voy casi. Voy a dar una vuelta por acá y vamos a... Y ustedes le quitan el amargo a la berenjena. In English. Talk in English. Erica, David, and JC. Questions? No questions. Nothing. Everything is good. Yes. Okay. Everything is okay by here? Is everything okay by here? Es que puse what? Ah, okay. Tell me, how can I help you, Brian? Oh, minor, sorry. La segunda pregunta, la segunda parte, ok.
What about? The movie I would like to watch tonight is Interstellar. Ah, that's okay. That's okay, the answer. I like how you answer. Peculiar. Oh, no sé en qué parte no comprendí mi compra, Alessandro. Ja, ja, ja. The movie I would like to watch tonight is Interstellar. O no sé en qué parte no comprendió mi compa Alessandro. Ok. Why so quiet? I think so that everybody's out. I just was checking. Okay, let's gonna answer the page, okay? Déjenme ver, comparemos. Sam. Veamos bien. Veamos. Daniel Enrique Hernández, number first. Hello, teacher. The number five. My friend. My family. All like to go shopping. Perfecto. My family would like to go shopping. David, number two. David. Okay. David. Would like to have a soccer ball. Good. Thank you. Lupita, number three. They would like to have a dog. To have a dog. Very good. Oscar, number four. She would like to swim with dolphins. Very good. Yvonne, number five.
You would like to ride a bike. Good. Estela Abigail, number 6. Number 6. Yeah. To eat pizza. No. I mean, pero toda la oración, please, Estela. Ay, toda la oración, pero. Yes. Rose and Alex to eat pizza. Would like to. I would like to pizza. Would like to eat pizza. Okay, thank you. Deborah, number 7. Number 7, I me perdí. I would like to play the piano. Good. JC, number 8. Ana. Roberto Cuellar, ya le voy a decir, Roberto Cuellar, que me va a contestar, tranquilos, yo sé que están ahí, no vayan a creer que, no, que les he olvidado, chicos, que están por el chat, ya les voy a decir qué van a hacer. Ana, would like to dance at the party. At the party, perfecto. Tatiana, number 9. Ya le voy a decir, Minor, tranquilo, tranquilo. Ya le voy a dar el espacio, Minor, no se me desesperen, ¿qué hace? No, tranquilo. Ya sé, usted me va a contestar la de abajo. Ajá. Okay, teacher, we would like to read a book about beats. Perfecto. Oscar Rodríguez. Erika. La number 10, Erika. Robert, I would like to drive a fast car. Otra vez, por favor. Robert, would like to drive a fast car. Perfecto. Roberto, número 1 de la siguiente parte. Where would you like to do your homework, Roberto? Minor, segunda de la segunda parte. Y Alessandro, tercera de la tercera parte. Y Delia, si puede, segunda de la segunda parte también. Pregunta abierta. Ajá. Ah, y Edwin también, que se me olvidó. Edwin y Delia y Minor. Minor, ya está. Estamos en. ¿Puede hablar, Minor? Yes. Ah, va. No sé, Minor, no me dice. Si ya vino, está cenando, va. Léame la pregunta y contéstela. Número 1. What movie would you like to watch tonight? Ah, la 2 le había dado. Está bien, perfecto. Perdone. Vuelva a leer. Sorry. What movie would you like to watch tonight? Ajá. The movie I would like to watch tonight is... The Lord of the Rings. ¿Ah? Romantic the Lord of the Rings. ¿Cómo? ¿Which one? Romantic movie. ¿Which romantic movie? La the propuesta. The proposal. The proposal. Vaya, ajá, Roberto. Si puede, ya me voy a contar. Mejor el diario de una pasión. ¿Perdón? Mejor el diario de una pasión. Oh, no. The proposal, I was thinking. The man is sleeping. Plan B. Plan B, the proposal, the fathers of bride. No, es que sea. Deborah, come on. The newest one. The newest one. The last one, the father was brave. I mean, I have seen it. I have been watching that. I don't like it. Me too, but I like the point of the cultural things. I like that. Come on, Daniel.
Roberto, I was waiting your chat, Roberto. Roberto. Robert. Teacher, ¿cuál me tocó? Ah, vaya. ¿Dónde está la página? Está en el WhatsApp la página, Edwin, y le tocó contestar la número 2 también. Delia, what would you like to... Ya no pude leer, se me corrió el chat. What would you like to do after school? I would like to take a nap. Bueno, Delia me cambió la pregunta. ¿Qué me gustaría? ¿Qué te gustaría hacer después de la escuela? Tomar una siesta. I don't watch romantic movies because I'm crying. Dice Oscar que es un romántico. Dice, no le gusta ver romantic movies porque después... Sí, me hizo la de las 7, Roberto. Yo sé. Pero si nos puede ayudar con la pregunta número 2, está bien. Ah, las 7, Roberto, quiero ver. I would like to do it. Ah, sorry. Sí, no la había visto. Se me corrió por el chat. So sorry, Roberto. I would like to do it at home. I would like to do my homework. Oh, well, sí, no, pero está bien it porque it is my homework. Sí, Roberto, perdón. Ya, so sorry. Ya la vi. Perdón, estábamos criticando a Oscar porque le gustan las románticas movies. Dice que es un romántico empedernido porque llora. Teacher, ¿cuál me tocó? Ah, oye, ya estuvo. ¿Quién me falta que conteste? ¿Cómo diría? ¡Hey, come on! ¿Cómo se diría cuando uno está despechado en inglés? Let's gonna look for, I mean, I don't know that term. Nunca cuando, le ha pasado, pero no, sabe, ¿cómo va? No, pero me pasó cuando estaba en español, en inglés ya no me pasó. Cuando aprendí inglés ya no me pasó. Cuando estaba todavía en mis, I mean, when I was young, ¿no? Ese sentimental que se pone a ver el cielo y llora, dice. Ve que le caen las estrellas, dice. A ver. Se dice spiteful. How do you spell it? S-P-I-T-E-F-U-L. No bullying, please. No bullying, says Oscar. Spiteful. Ahí está. Sorry, despechado por amor. You are a romantic. Es un adjetivo. Woman. I was spiteful, Deborah, when I was young. Okay? When I started to learn English, I never was spiteful. Uh-huh. Yes, believe it or not. When I was young, cuando estaba joven, fui despechado varias veces. Pero ya cuando estoy aprendiendo inglés, no. Oh my God. Por eso no sabía el término. Ajá. Hey, that's true. Hey guys, solo una pregunta. Me voy a tener aquí con la clase. Ya todos estuvieron los 10 minutos que les corresponde, ¿verdad? Alguien ya se fue. Levanten la mano en el chat, por favor, ahí díganme que sí. Yo sí. Bye. Ya me vio la mano levantada, teacher. No, hombre, es que no, en el chat Erika dice que sí. De eso, Daniel, quiero ver. Oh, el que no levante la mano, le dejo. David Méndez dice, ok, David, no ha estado usted. Es que sabía que faltaba uno. Ok. Porque le hizo bullying, dice. ¿A quién? A Oscar. No, Oscar, cambiaste el color de la mano. No, sí, en qué, por qué poner la mano y que, pues sí, soy moreno, pues. La honestidad, pues. Bueno, ¿y los demás? Los demás son amarillos, no sé, son minions. Chinese. No, son minions. They are blonde. They are blondie. No. No, I don't know. You know what is blondie, no? The sprinkle tiene. Blondie. Moreno, no? They are blonde. Morenos, no? Okay. No, blondie. Ah, blondie es rubio, no? Sí, por eso son rubios, okay. Los demás. Y el no. Dorado tiene.
también. Daniel, no, pero levántenla aquí en la pantalla para saber. David es el único. David, ¿de verdad no se ha quedado? Si no, entonces. Va, entonces hoy le corresponde a usted, David. Es que lo va a invitar, dice, ahí a las vacations. Eso, happy vacations. Let's go to the party. David is the rich boy. Ok, y ahí solo para saber, ya todos se quedaron. Erika ya había levantado la mano, pero la bajó. Tatiana, sí, me recuerdo que ya se quedó. Juan Carlos López también, creo. Débora también. Alessandro. Ya está. Abigail, sí, no, teacher. Pero yo solo por chat puedo por el momento. No se ha quedado. Ya puso todas las respuestas, Oscar. Bueno, Alessandro, vamos a quedar pendiente entonces. Me voy a quedar hoy con David. Ok. Perfecto, entonces con Dave. Vamos a hacer un repaso entonces, niños. Todos en la reunión, bajen ya sus manos, gracias. Pueden ya bajar sus manos, gracias. Ok, vamos a hacer una recapitulación. Veamos, déjenme les comparto. Estamos acá. Uy, no, deja de compartir. What I did, my God. Ya sueño, profe, sueño. Es el sueño, no. Fue error de dedo. Ya ven, aquí estaba cansado, pero aquí tengo que estar. Aquí he estado. Vale, aquí estamos. Entonces, recapitulemos. Estábamos viendo how to use would like to. Tenemos que usar would like to. Más allá adelante podría ser que usen que el would like no lleva el to. No lleva el to cuando se usa con nouns. Pero cuando se usa con verbos, el to tiene que ir porque es para decir te gustaría reportar, por ejemplo, o te gustaría apagar, o deberías. El would like es como, es como te gustaría, pero, como digo, para decirlo de más elegante. Would like. Y es algo, es como, es a futuro. Would like es como te gustaría. Me gustaría reportar a, o sea, pero el tú tiene que ir porque después del tú va un verbo. Eso es lo que sucede. Después del tú va un verbo. Siempre va a ir un verbo. I would like to. She would like to. He would like to. Y sí, como dijo Oscar, también se puede contractar. I'd like to. He'd like to, we'd like to, they'd like to, you'd like to, se puede contractar. Entonces, eso fue el tema de hoy, niños. No sé si tienen alguna pregunta. Do you have any question? Not for a moment, but. Not for the moment, but when we will forget, this, maybe. Tomorrow you are going to have a lot of questions. But yeah. Right now, everything is clear. Okay. Like your chata. Like your chata. Okay. Mm-hmm. So, hagan sus tareas. Creo que ya han venido con un buen ritmo. Pues ahorita ya solo Juan Carlos, en el caso que me preguntó, que vamos a ver. ¿Tiene alguna pregunta? Dice algo por la asistencia. Oh, my grade. Fíjese, Débora, que puede verlo cuando usted le da y ahí le aparece una gráfica de sus notas. Oh, ok. Ahí, dígame, perdón, Ramón, me preguntó algo. Por asistencia, voy al final. ¿Una sentencia? ¿A quién? ¿Cómo es? No, si me puso asistencia al final porque me salí un ratito. Ah, sí, no se preocupe. Penitencia quiere, dice. No, anoche estuve haciendo las tareas, ahí revisa, por favor. Vaya. A ver, la primera asistencia, digamos, es la que pongo que han estado. En la segunda es para confirmar los que ya estuvieron y para los que no pudieron contestar en la segunda. Pero digamos, si usted ya contestó en la primera, en la segunda, ya está, solo voy confirmando que está.
Ahora, pues me puedo salir si va a confirmar. No, porque ya les mandaron a ustedes el reporte de cómo va en su asistencia. A todos les dije, a la mayoría, y se lo repito, que deben, traten de estar ya aquí todos los minutos. Bueno, hoy varios, como tres, estaban 5 minutos antes. Yo entre 5 y 4 minutos antes abro la sesión. Y obviamente la termino justo a las 10 y luego me quedo los 10 minutos con el que corresponde. Lo que quiero decir es que trate de estar todas las 2 horas, porque eso es lo que reditúa en su asistencia. Yo vi comentarios de algunos, me limité a comentar, pero vi comentarios de algunos. Yo he estado siempre, me pasan asistencia siempre, y es cierto, algunos tienen asistencia siempre, pero ha habido casos en que usted solo se conecta, por lo menos, digamos, póngale por poner un caso, 1 hora y la otra hora no pudo usted conectarse. Pues eso le reporta, porque el sistema no es solo que vamos a pasar asistencia, sino que la plataforma acá hace una sumatoria de todos los minutos que usted ha estado. Digamos que... Un conteo general por día. ¿Perdón? Lleva un conteo general por día. No, hombre, lleva un conteo por día y por minutos. Por segundos. Casi por decir por segundos, pero por minutos. O sea, que ahí le aparece si se conectó solo 1 hora y eso le va redituando en menos asistencia. Teacher, ¿y no se puede pedir permiso? Yo ya creo que, Tatiana, le dije creo al principio, ¿verdad? Es decir, no estoy autorizado e INSAFOR no autoriza. Aún así, a veces algunos han faltado. De hecho, por ejemplo, hoy alguien me escribió y escribió al grupo. Digámoslo, y por ponerlo así, digamos que tal vez de plano, pues alguna inasistencia, digamos, me estoy muriendo allá en el hospital, lo más probable es que no me puedo conectar. Aún así, yo tengo 2 cosas. Primero, no le voy a contestar. Y a nadie le he contestado, ok, está bien, porque si no, después dicen que yo autoricé los permisos y no puedo autorizarlos. Número 1. Número 2, es que, digamos que así, ¿verdad? Usted debe asistir al 100% de las clases, pero digamos que una inasistencia la tolera el sistema. El problema es que hay gente, perdón, el problema es que hay gente que asiste y a veces, como le digo, solo se conecta por ponerle 1/2 hora. Obviamente el sistema registra esa 1/2 hora. No crea que es como en la escuela, digamos que a uno le pasaban lista y ya quedaba el día. Acá no, aquí registra. Si usted, digamos, solo se conectó a la hora de pasar asistencia 5 minutos y a la otra hora de pasar la segunda asistencia otros 5 minutos, quedó registrado en el sistema que solo 10 minutos estuvo. Aunque haya dicho sí, haya encendido la cámara, que por cierto es otro requisito. Ustedes creo que lo saben de primer módulo, que el requisito era, y a veces INSAFOR dice que cuenta cuando yo digo presente y tengo la cámara encendida. Ya la mayoría de ustedes, salvando algunos casos excepcionales, sé que no pueden encender la cámara, pero hay otros que, pues, mejor no digo más. Dígame, Tati. Pues ya reprobamos prácticamente. No, Ramón, porque también está eso. O sea, perdón, Tati, disculpe, termino de contestar a Ramón. No, Ramón, no es el caso así. Hay casos excepcionales y por eso digo. Pero cada quien conoce su caso. Tati, dígame, Tati, perdón. Es que yo estoy preocupada por el día de mañana. Yo necesito faltar porque tengo una actividad en el trabajo. Sí, lo vi también, Tati. No puedo, pues yo soy la encargada de pagar, de hacer cheques, y al final del evento es cuando yo hago un recuento de las cosas que se consumen en la actividad. Entonces, me es difícil estar mañana, teacher. Yo estoy preocupada por eso, ¿verdad? Aclaro una vez más, digamos, y como voy a decirlo de esta forma, si usted tiene un buen récord crediticio, no hay mucho problema. El problema es cuando tenemos un mal récord crediticio, por así decirlo, y ya pues gastar ese mal récord crediticio no hace un poquito más. Pero si yo llevo un buen récord crediticio, digamos, no hay tanto problema, pues, para ponerlo en palabras simples, Tati. Sí, okay. Okay, teacher. Gracias. Okay, guys, so sorry, me pasé 3 minutos. Bye. See you tomorrow. Tomorrow is Friday. Sí, yeah, tomorrow. You can close your eyes and go to your bed. Bye, thanks. Me por esa canción. Bye. See you tomorrow. Yeah, tomorrow is Friday and everybody knows, but you have to be here. Mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, pero tienen que estar aquí. Después pueden irse a la disco, a la fiesta o a donde sea, pero primero clase.
David, tell me, David, ¿cómo le puedo ayudar? Hello, teacher. Hi. What is the purpose for the meeting? 10 minutes, I don't know. What is the purpose? Yes. I mean, if you have any question about the topics, or maybe you have had problems with a platform and you need that I explain to you, I don't know. No, teacher, nothing. Only that I don't know what is my note. Your grades. Yes. I think so that you can see, but I'm gonna try to show you. Okay, let me see. Okay, let me see. Let me see how can I help you. How can I show you the grades? Let me see. Vamos, platform. The platform. Let me see this. Wait. Okay, David, I'm gonna show you by here. Right. Okay, this is, I mean, you can see here, look at here, you can see a graphic, you can see a statistic. In this case, like, you know, you have 100% in the first homework. In the second homework, you have 92%. In the third homework, you have 88%. In el número cuatro, number four, you haven't done any exercise. I recommend you to start to do. And this is your average. Do midterm, su examen de medio curso, mi consejo es que lo vuelva a hacer para que obtenga una nota arriba de esto. Okay. And that's it. I mean, en el homework 4 ya tuvo que haber empezado y ahorita ya tendría que llevar por lo menos 20. Cada clase, digamos, es una tarea. Cada tarea tiene 5 preguntas. Cada tarea tiene un equivalente del 20%. Pero yo veo ahí que cuando uno la responde, ¿perdón? Ahí dice, cuando yo la respondo, cuando hago las tareas, dice enviar o siguiente, creo que dice. Tiene que darle enviar primero. Ajá, hago eso y de ahí me tira que cuál tengo erróneo. Ajá, pero de ahí lo puede volver a hacer. Ah, ok. Sí, sí, porque yo... La 4 ya, todo eso ya le hice. De verdad. ¿Sí? Bueno, habría que ver, quizás, no sé por qué no lo has procesado. Pero acá dice que quiero ver, ajá. En teoría, aquí está, esta, ajá, 25. La 4 es la última, ejercicio 16, 17, 18, 19 y 20, ya los hizo. Ah, pues no, hasta la 15. ¿Eh? Ah, vale, por eso. Entonces, ese es el homework 4. Homework 4 es ejercicio 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Uh-huh. Y el examen de medio curso, que mi consejo, como le digo, es que lo vuelva a tomar. Ah, ok. Para que alcance por lo menos un 80%. Va, ok, teacher. Yo lo voy a hacer entonces. Ok. Estamos claros ahí. Vale. No sé, ¿alguna otra pregunta? Porque tiene más o menos 3 minutes. No. Estamos bien ahí. Pero tiene 3 minutos. Any question that you have? I mean, you speak good English. Yeah, a lot of English. And that's so why. Where did you learn? I learned in the Cambridge school. Really? 2008. Cambridge School, where is it located? It doesn't exist right now. It doesn't exist right now. Where, yes. Where was it located? They are
estaban ubicados ahí en la zona rosa. Ah, okay. But in 1999, I went to the USA with the visa. With? I went. Yeah, but with who or with how? Ah, visa. Oh, you get the visa and you went to the USA. Yeah. Ah, okay. I visit my family. Ah, okay. Yeah, I stayed over there for 3 months. Ah, good. I went to the school too over there. Ah, okay. I like the English. Ah, really? That's why you learn. You speak very well. You have good fluency. Ah, and also after you studied here in Cambridge School. Yes. Cambridge, it was like an academy, no? Yes. Ah, okay. Good. So that's why I was listening to you, and you have good English. I mean, you have good fluency. I mean, that's why. I mean, but I mean, sometimes you cannot speak because I don't know if you are working on or something like that, or you are driving. I think so. I take this class because in my company needs to, I speak English and write English too. Really? Yes. I mean, they need that you improve your English. Yes. Because you speak English, I mean, you can communicate very well, but they need you to improve English. You improve your English. Yes. They need you to improve your English. Yeah, that's why. And did you do any placement test with Inglés Corporativo? No. No, just they assign you in the second course. Yes. Ah, okay. Yes. But what do you think about these courses, or even about the teacher? Yeah, you teach very well. And even the yolks and the kids. Yeah, it's important. Because I mean, this time is heavy. I mean, this schedule is very heavy. And sometimes you are tired. I mean, you are stressful. Some of you are dining. I mean, that's why. It's for the hour. Yeah, it's very heavy. We're working. Somebody has told me, hey, why they don't do earlier, but the point is that at 6 sometimes nobody is at home. Yes, that's why they have to change the schedule. Yeah, traffic, I mean, or distance, I mean, there are many factors that can affect the schedule. That's why they start at 8 o'clock. But we are missing just 3 classes after this one. Sorry? Yeah, tomorrow class, Monday's class, and Tuesday's class. The Tuesday's class will be the last one. Ah, all right. Is it an exam? We have. I mean, you have to do in the same platform. You have to do a final exam. Ah, all right, final exam. Well, yeah, that's it. Okay. Okay, David, you can close your eye and go to your bed. Yeah, I need. You need it. Okay. Yes. Bye, then. See you tomorrow. Okay, teacher. Have a good night. You too.